You will make me cry. Me van a hacer llorar. <laughs> Thank, you <guys> so <laughs> Thank you guys so much. Thank you guys so much. Thank you guys. last time i was cheered on i was in little league baseball thank you guys so much muchas gracias <laughs> oh man give me a few seconds deme unos tantos segundos i mean i look at her because she's been my rock in this season <clears throat> love you too i think anyone outside of the tribe will like what's wrong with these folks i believe that god did more than i can Creo que Dios ha hecho más de lo que yo puedo entender, más de lo que puedo ver y más de lo que puedo sentir. Yo sé que nadie se va de esta tierra sin la aprobación de Dios. Exactamente hace dos meses que falleció. Miré la muerte diferente uh, comparando a lo que pasé con mi mamá hace dos años. Death will change you. La muerte te cambia. For the good or bad. Lo bueno o para lo malo. But the way I see death now is more of a transaction or a transition from La manera here to there. que yo ahora miro la muerte es una transición de aquí al cielo. And I think God used that. to force a sabbatical. Y Dios usó esto para forzar un tiempo de descanso. A sabbatical is not a vacation, it's not, no es una vacación. Es un momento de hacer nada. I'm not no leer. I'm not no estudiar. I'm not to no estoy intentando de crear algo nuevo. I'm not no estoy tratando de envisionar nada. Total es una rendición. Estar en una etapa de nada. Hay una presión y tensión que uno tiene cuando predica semana tras semana. Le, le llamo yo el tren. I that in years. Y en 22 años nunca me he bajado del tren. I, I so y yo sé que Dios ha usado esto para hacer muchas cosas en mi vida. Es um, una experiencia muy dolorosa. Operating table. Porque cuando Dios se tiene en la sala de operación, él toma ventaja de la situación y comienza a hacer otras cosas en tu vida. Well, I wasn't quite ready for those other bueno, yo no estaba listo para esas otras cosas. It's fue doloroso. It's a two month long process, un proceso largo de dos meses. What, pero les digo algo. I am today than I was two ago. Estoy mejor hoy que hace dos meses. Mentally, Mentalmente, emocionalmente, como una persona, man, como un hombre de hogar. Pero más importante como tu pastor. Yo tuve que pasar por algo para que él me, me guiara a través de algo. And y estoy tan agradecido por tener una tribu como ustedes. Amazing staff. Un es, es staff también. Como decimos en español, se la rayaron. <laughs> They gave their best. <laughs> They, they gave their best. They got down, se la rayaron. They got down. Tomaron las riendas de esta casa. They took control of the house. Y corrieron. And they running. Como un jinete un caballo de carreras. As a horse on a carriage. And I believe that uh, as a testament to a lot of things. Y es un testimonio y habla mucho de, a través de muchas cosas. And it changed my posture and how I lead. Y también ha cambiado mi postura en la manera que yo guío. So me, to, Así que me estoy intentando a descubrir un nuevo ritmo de vida que Dios tiene para mí. Like ya no tengo que estar en, en la misma movida como antes. Porque ahora tengo muchos portadores de la visión. El peso ha, está, está distribuido entre ustedes. That's I Por eso yo creo that, um, que Dios comienza a acelerar muchas cosas. So would you bear with tonight? Así que me dan su paciencia. Pastor right, I'm a little rusty. Sí, este me, me siento un poquito que I, me falta. I, I Todo el día estuve nervioso. Wife even me a back to school outfit, so. <laughs> Mi esposa hasta me compró nueva ropa para estrenarlo. I changed, I changed Pero me lo cambió porque no fue todo así como se lo me gustó. Me sentía como el niño gordito en su primer día de la escuela. Les quiero hablar hoy del dolor. Aún cuando duele. So tienen que entender que Dios está con ustedes. Para el mundo el dolor siempre está atribuido a la que el quebrantamiento de una persona. O dicen algo está malo, algo no está bien. Claro que Dios no puede estar involucrado en esto porque nunca conectamos dolor con Dios. La razón por qué es porque como humanos no sabemos cómo tratar con el dolor. Intentamos evitarlo a todo costo. We, we lo evitamos. Fact, you really check your cabinet, y si van a su gabinete de medicina, sé que lo tienen lleno con mucho medicamento para aliviar el dolor. I mean, even Uh, hay uh, este hay este para tus ciclos tienen dolor pastillas para el dolor I know because I live with three women. yo sé porque tengo tres mujeres en mi casa we got for headaches, para dolor de cabeza body aches, para el dolor de cuerpo we, well, what about when pain in your soul? pero qué cuando hay dolor en tu alma And you try to y intentas a, a medicarlo in your heart? que si hay un dolor en tu corazón And to run away from y intentas huir del dolor yo creo que como una cultura no sabemos cómo tratar con el dolor porque el dolor comienza a sacar otras cosas que tú no estás dispuesto a tratar con ellos que si el dolor no es un quebrantamiento, pero el precio de la expansión, yo creo que estamos exactamente donde Dios quiere que estemos. Pastor, you have no Pastor, no tienes idea de lo que yo estoy pasando, That's exactly where he wants you to be. y es exactamente donde Él quiere que tú estés. Man, you have, you have no Pastor, no tienes idea, y que la semana pasada. Perdí la mente. Exploté. Estuve enfurecido. Estás exactamente donde Dios quiere que estés. ¿Qué si lo que tú piensas lo que se está deshaciendo? Dios lo está poniendo en su lugar. Pero no puede ser así, pastor. Porque Dios en el porque Dios y dolor, como que si no va, como el Dios que es amor, permita que haya dolor en mi vida, a tal punto que estoy perdiendo mi fe. Yo creo RTLA is pains. está experimentando dolores de crecimiento. What if that decision to commit to

ha causado dolor. we were created to be in relationships. Fuimos creados para estar en relación. And when a relationship is broken for whatever reason, y cuando una relación se quiebra por cualquier razón, there's pain. hay dolor. But I came to tell you separation Pero te vengo a decir que la separación is the first step to es el primer paso a posicionar. And part of expansion y parte de la expansión us to us for that es permitir que Dios nos condiciona para la posesión así so que that we are, are experiencing growing pains I believe we are being stretched. Creo que estamos siendo estirados Any, anyone being stretched? Eres tú también estirado what, conmigo What, what if that being stretched is coming through adversity? ¿Qué si esa expansión viene a través de adversidad? What if that being stretched is coming through a path of childhood tra trauma Or unresolved issues. What if that being stretched is certain attitudes that you thought you had overcame, but now they're kind of coming to the to the surface? As Christians, you can't be possessed by a demon.

yo creo that, that we are being challenged, que en estos momentos cada uno estamos siendo desafiados. And God is allowing us to experience adversity. Y Dios permite que pasemos por adversidad. Rest that after you hear a prophetic word, Tengan por seguro que después de escuchar una palabra profética word, si se comprometen a la palabra God will get to you Dios for comienza a condicionarte para obtener esa palabra profética. Me recuerda de la historia de Josué. Que un día recibió la visión de Dios. Y en el next event, he was being beat down and sold. Y lo que le pasó después fue ser encarcelado y vendido por esclavo por sus hermanos. Imagínense la interpretación de lo que le acababa de pasar. Dios, ¿en dónde estás en esto? Pero Dios usó ese momento doloroso como una manera de llevarlo a Egipto, cuál era su destino. He gets to Egypt, Llega a Egipto. Becomes second man in charge, se convierte el segundo hombre encargado y rehusó acostarse con la esposa de Potifar. He gets sent to jail lo mandan a la cárcel for doing the right thing. por hacer lo correcto. What be the, the interpretation of that event? ¿Cuál sería la interpretación de lo que le acaba de pasar? Si you, you know the story we understand that God took Joseph from prison. And immediately, Him in the palace. Si conoces la historia, sabes que Dios sacó a José de la cárcel inmediatamente al palacio. I believe that it was gifts of interpreting dreams Yo creo que fue el don de José de interpretar sueños that got him to the que lo llevó al palacio. The, Pero creo que también que tuvo que pasar por toda esa adversidad so para que el carácter sostenga el don. God is conditioning us yo creo que dios nos está condicionando to, in order to step into situations para poder entrar a ciertas situaciones and opportunity y oportunidades that's going to require more than just gifts. que van a requerir más que un don It's going to require character, va a necesitar carácter integridad yo creo que dios usa la adversidad para purificar nuestras intenciones también e en la que oramos si estamos orando oraciones muy egoístas yo creo que dios quiere usar la adversidad adversidad es una situación no deseable si has pasado por momentos difíciles di un amén If you've been going through unfavorable situations, shout amen. So I came to tell you tonight Así que hoy te vengo a decir that you are exactly where God needs you to be. Que estás exactamente donde Dios se quiere tener. And in order for us to get there, Para poder llegar ahí, I believe that we need to understand pain. Tenemos que entender el dolor. We must the baby idea Tenemos que pasar de ser bebés en el cristianismo. God is only in us healthy, and happy. Y al pensar que Dios solo está interesado en que seamos saludables, ricos y contentos. And the we face we give up. Y en el primer momento que enfrentamos adversidad, nos damos por vencidos. God wants so much more for us. Pero Dios quiere mucho más que eso para He nosotros. Wants us to be wise. Él quiere que seamos sabios. He wants us to mature. Quiere que seamos maduros. He wants us to be obedient, obedientes, bold and committed. Y valientes y comprometidos, even aun. when it hurts. Cuando hay dolor. But God cannot be there. Pero Dios no puede estar allí. See, God does not cause, but he allows situations. Dios no causa el dolor, pero permite situaciones. Because we he knows that we will avoid pain. In any circumstance. Porque él sabe que nosotros evitamos dolor en cualquier circunstancia. Porque Dios es amor, pensamos que Dios quiere que vivamos una vida sin dolor. Actually, one to with pain is to go pain. Pero una manera de tratar con el dolor es procesarte y seguir caminando en medio Instead del dolor. It, go right en vez de evitarlo, tienes que pasar por el dolor. No puedes superar algo que estás evitando. ¿Es difícil? Sí. Yes. Claro que sí. ¿Es si. doloroso? Absolutamente. Claro que sí. Si. ¿Tienes que pasar por eso? tienes que pasar por eso. Claro que sí. Si. Dios permite situaciones dolorosas para moldearnos. En noviembre del 2021 recibí una palabra profética de expansión y sabía yo que era Dios. Y lo que pasó después de la palabra no era nada comparando a lo que Dios me acababa de hablar. On December 26, December 26, for our year in service, para nuestro servicio del fin del año, we were shocked because all of our equipment was stolen. Se nos robaron todo nuestro equipo de sonido. The next week, la semana después de eso, my father landed in the hospital. Mi pa padre es, llegó al hospital. The following week, la semana después, his health just declined. Su salud comenzó a menguar. The following week, la semana después, he passed away. Falleció.

Just, no, not in this language, I, I was self-sabotaging myself. And the following week, después de eso, his love drew me back. Su amor me trajo hacia él otra vez. And, and if I can be honest, during this, those two months, I got to the point where I was like, I think I hurt wrong. God, because week after week after week Porque after week, semana tras semana tras semana, and all I heard was y lo único que escuché fue, I'm in control. Yo estoy en control. And to surrender control, y para rendir control is one way to deal with pain. Es una manera de tratar con el dolor. See, God will intentionally you Dios intencionalmente te pone in a situation, or a moment of nothingness en una situación, en un momento vacío donde tu entendimiento no te puede ayudar. donde tus disciplinas espirituales no te pueden ayudar. tus amistades no te pueden ayudar. Lo único que pueden hacer es amarte de lejos. Él te posiciona. So, you can discover that adversity is part of expansion. I remember Pastor Greta preached a message about being expanded inside before we experience expansion outside. Greta hacia and I, that couldn't be further from the truth. Eso es God our loving god Nuestro Dios amoroso, he will allow you to lose it before his presence Él permite que Te vuelvas loco ante su presencia. He will allow his y él te permite procesarlo en su presencia. Whether or not you say the right thing or the godly thing. Y si ya estás diciendo lo correcto o el lenguaje del cristiano no. It, because at the end of the day, he is a loving father. Porque al fin del día, él es un Dios amoroso. One thing I've learned is that God is always present. Lo que yo he aprendido es que Dios siempre está presente. Él quiere que miremos el proceso doloroso a través de su perspectiva. Y cuando él te permite mirarlo de su perspectiva, comienzas a vivir a través de la adversidad. Aprendes de ello y creces por eso. Y eso es y ese es el proceso doloroso de la expansión. Dios puede usar cualquier situación your life en tu vida think, para hacer más de lo que tú piensas, más de lo que puedes ver y más de lo que puedas entender. Así que él quiere que Pasemos por él, Shall we mean learn from it, aprender de ello grow by it. y crecer por la situación. Todos quieren crecer, pero nadie sabe tratar con el dolor del crecimiento. Tonight, en esta noche I want you to commit to staying yo quiero que te comprometas a quedar in the process, en el proceso and going through it, y pasar por ello porque el proceso es el vehículo que te va a llevar al otro well, lado I don't like that process, pastor. pero no me gusta ese proceso pastor I don't like that method. no me gusta esos métodos pues tienes que sobrepasar los métodos in order to get you where he wants to get you to I love the story of Hannah Me encanta la historia de in the book of Samuel Se encuentra en el libro de Samuel uh, <laughs> Hannah was not doing very well Ella no estaba muy bien. she was married to a man at a time. Where culture used to allow multiple wives. Her husband's other wife had already borne him children. But Hannah had no children. Imagine that culture, my ladies. Where your husband's allowed <laughs> to have multiple wives. you shaking your head like, oh, no, I wouldn't allow that. Imagine me having multiple wives. I, 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 I no I can just deal with her I can just deal with her. Imagine I solo puedo tratar con una well. Pero Ana no estaba muy bien She was in a moment of pain, Estaba un momento muy doloroso en su vida distress, Estaba en estrés Shame uh, Se sentía avergonzada Bitterness Estaba amargada But somehow in that crazy moment Pero en una forma loca en ese momento aún ella creía en dios no puedes dejar que el dolor distorsione tu realidad lo que es dios en tu vida 1 samuel chapter 1 verse 2 lord says primera de samuel en el versículo 2 are you with me i forgot his name El Cana had two wives. Say with me, Hannah. And Penina. I hope you don't hate Penina. Penina had children. But Hannah did not. she had no. women. Para una mujer. That can't bear children. Or children, que no puede tener hijos. Time, a veces. Woman el diablo te hace sentir que no eres suficiente mujer. Let me tell you something. Te quiero decir algo. You're every woman Tú eres una mujer. Because God created you porque Dios te ha creado. Designed you, designed you as such. Y Él te ha diseñado. Each year, El, El Cana would travel to Silo El, El Cana viajaba a la ciudad to worship and sacrifice to the Lord of Heaven's Army. Para adorar al Señor de los cielos. The priests of the Lord at that time were the two sons of Eli. A los sacerdotes en ese tiempo eran los dos hijos de Eli. Verse four, lord word says, on the days. When presented his sacrifice, Cuando el cana presentaba su sacrificio, he would give portion of the meat to Penina and each of her children. Verse 6 or verse 5. And though he loved Hannah, y sin embargo, a Anna, aunque la amaba, he would give her only one choice portion because the Lord had given had given her no children. Are you with me? So Penina would taunt Hannah. And make fun of her because the Lord had kept her from having children. Was that a painful situation? Era una dolorosa? Imagine going, her going to worship service year after year, only to be taunted. Imagínense que cada año iban a adorar a Dios, a hacer sus sacrificios para que le hicieran burla adentro de esa noche. Una persona dijera, Dios no está aquí con ese tipo de personas que me están tratando de esta manera. Piensa cómo se sentía como una mujer, como una una persona humana. Hay que te hagan a un lado. Receive less Al menos, all because she couldn't bear four child. No See, we know, but Hannah didn't know at that moment. Go no well, back to verse 7. All Hannah knew that she couldn't bear four children, and all she knew that she was experiencing pain. Con mucho dolor. Verse 6, I'm sorry. Look what it said. But she didn't know this. The Lord had kept her from having children. Pero el Señor no le había permitido tener hijos. That's a very hard pillow to swallow. Es una pastilla muy difícil que and it's very una. hard to trust God as a loving father. Es difícil confiarle a Dios como un padre amoroso. That for whatever reason he kept me from bearing children. And I still got to deal with this. Painful situation, y tengo que tratar con esta situación difícil. With y que me, me siento avergonzada. You at the y aún presentarme ante tu presencia en el tabernáculo. See, if you aren't careful, si no tienes cuidado. Your will soon your faith, tus sentimientos comienzan a dominar tu fe. Y tu dolor te amarga en el proceso. Y Ana comenzó a ser una persona amargada. Right so. Tenía derecho. Because it's not you Porque no es hasta que te sientes donde las personas se han sentado que puedes entender lo que están viviendo. Uh -huh. I think pain will you. Yo creo que el dolor también te humilla. El dolor causa que entregues tu orgullo y tu ego. El dolor también te lleva a que te preocupes de tus propios asuntos. Porque like, oh my God, I never thought I

De intentar a darle a las personas soluciones. Porque tenemos la necesidad de ser necesitados. See, when you have the need to be needed, Cuando tú tienes la necesidad de ser necesitados por los demás, you live to be and solution, vives para ser la respuesta y la solución de alguien más. Porque no sabes cómo tratar en tus propias necesidades. See, it body that her. No fue el cuerpo de Ana que la había traicionado. Rather, the Lord had El Señor había cerrado su, su vientre And that requires trust. y eso requiere confiar. That requires for you to have a, Tal vez tengas una pregunta que nunca vas a obtener tu respuesta. Yo creo que son esas preguntas sin respuestas que está causando el dolor en tu Why vida. ¿Por qué esto me pasa a mí? What about my mom and my dad? ¿Qué de mis padres? What about this and what about that? Why? Why? ¿Qué de esta persona de lo otro? ¿Por qué? I'll tell you Te digo algo. You might never an Tal vez no.

La situación de Ana no era nada físico. Era algo espiritual, like so many of the we face today. como muchos de los problemas que hoy en día enfrentamos. Yo creo que el Señor me ha posicionado in a place en un lugar donde todo lo que tenía, todo lo que sabía. Todo lo que tenía y todo lo que conocía and no good ya no era bueno para esta temporada. ¿Qué es lo que haces cuando comienzas a implementar todo lo que has aprendido en toda tu vida? And Pero nada cambia. Think about that. The trials and troubles. Todas las luchas y tribulaciones que tal vez estás viviendo en estos momentos. Yo quiero que comiences a pensar que tienen una razón. Ahora tienes que preguntarle a Dios, ¿qué estás haciendo atrás del escenario?

Que no todos saben llorar. Esta cultura no sabe llorar. ¿Has estado al lado de alguien que está llorando y te sientes como... Que hago, qué raro. We don't know how to to pain. No sabemos cómo responder al dolor. Like es como que si la cultura te permite tal vez derramar una lágrima, you know, you know, pero right pues, now, like. bajo control porque me right? siento incómodo. Right? right, like as long as we Hold ourselves together, mientras que estemos bien compuestos. As long as we can it, mientras que lo podamos contener adentro. Mientras que no nos volvemos locos llorando con mocos y todo. You to cry. La cultura te permite llorar en, la, en el superficie What about you? Pero, ¿qué de ti? do you know how to cry ¿Sabes cómo and be comfortable in the act of crying y bien en el acto de no because pain no, el dolor shames us te hace and that's something I believe I'm going to teach about muy voy a de in, esto. in the weeks that comes about how to be delivered from shame ser de toda and, and, and I believe that we don't know how to express Yo creo que no sabemos cómo expresar porque seguimos huyendo de situaciones dolorosas. See, grieve, cuando uno lamenta, no solo lo lamentamos cuando alguien se muere. Tal vez estás lamentando. El viejo ser de tu, you, de tu will, you will, grieve a separation, whether it's a friendship or a love life. Y así es una separación de amistades, una relación amorosa. And when we find in that painful, grieving situation, Y cuando nos encontramos en esa situación dolorosa. Queremos over que, que se pase rápido. Grieving is not something you get over. Pero no es algo que uno puede pasar rápido Grieving is that you step into es algo donde uno puede entrar and to feel. y permitirte sentir and feel y sentirlo profundamente of porque es a través de ese proceso de lo, doloroso en tus emociones that, God's God's right donde Dios comienza a arreglar para reflejar la persona que él quiere que tú seas. Es ok to reach that point where you admit you cannot, you cannot go any Está bien, y al el punto donde tú puedes admitir de aquí ya no puedo seguir. Está bien llegar al punto donde tú dices, no tengo la respuesta. Está bien llegar al punto donde dices, Señor, ya lo he arruinado todo, necesito que me rescate. Porque son en esos momentos desesperados donde necesitamos hacer cambios desesperados. Las cosas que normalmente no hubiéramos hecho, comenzamos a pensar en ello. Y Hannah, Anna, in the middle of that painful experience, en medio de su experiencia dolorosa, dolor posture, causó que cambiara su postura, el estado de her heart el estado de su corazón and the type of prayer that she was praying y los tipos de oraciones que estaba orando in verse 10 look what it says miramos en el versículo 10 hana was in deep anguish crying bitterly as she prayed to the lord ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al señor and look at look look at her prayer i want you to listen to the she made this vow hizo el siguiente voto oh lord of heaven's army oh señor de los ejércitos if you will look upon si miras mi dolor, no estaba negando su estado, pero estaba dispuesta a cambiar su postura. Y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. What if the prayer that we are submitting before the Lord si is something that we're asking to receive, do, and partake without Him? It's something that See, God's willing to give you whatever you need and want. If you can just delight in Him, pero si puedes confiar primeramente en él. If you can just do it with Him, si lo puedes hacer con él. And Hannah, Anna, she said. Dijo, si me darías un hijo, I will give him back to you. te lo voy a devolver. Esa es una rendición total. That's coming before God, es el venir ante Dios. And y le está pidiendo algo que no solo tiene que ver contigo, sino con otra persona también. And see, for Hannah, Ana, it was a major decision. Era una muy to surrender the very child she wanted. El el mismo she will give her child back to God if he will allow her to have a baby. Si she was focused on how his kingdom will advance and his name be glorified.

a tal punto Where you understand, donde tú puedas entender una perspectiva espiritual esta situación not only is make me better, no solo me va a hacer mejor sure pero voy a asegurarte lo que salga de esto va a ser a otras personas mejor the, the y lo más pronto que obtengamos la perspectiva espiritual this, del por qué Estoy pasando want, por esto. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprenda de esta situación? ¿Y cómo esto va a beneficiar a los demás de mi comunidad? Dios te va a dar la respuesta a tu oración. Knew Ana sabía was, uh, que lo que ella estaba rindiendo a iba a hacer una diferencia en el reino. ¿Y puedo decirte que su y el hijo de ella, Samuel, al que le llamó Samuel. Became a high priest. Fue el sacerdote. He, he was a prophet. Un profeta. And he was a judge in the land of juez en la tierra de Israel. Think about what came out of that painful situation. Piensa en lo que salió de esa situación dolorosa. You know what Dicen lo que no te mata. Solo te hace no that's, that, that, that's not just a song, that's a of life right there Eso es un hecho de la vida Porque lo que no te mata solo te hace mejor Si prayer La oración de Ana reveló que su corazón estaba alineado al corazón de Dios See, We need to understand Tenemos que entender that God que Dios está en medio of every de cada situación, regardless of our interpretation. no importando nuestra interpretación. He is still God Él aún es Dios in every moment, en cada momento, in every en cada situación, en en cualquier tiempo. That's why Por eso, we allow our pain to our godly no podemos dejar que nuestro dolor distorsione la realidad de Dios. No podemos dejar que nuestro dolor distorsione la realidad de Dios. to define truth. no podemos dejar que nuestras emociones definen la verdad. because our feelings fluctuate. Porque nuestras emociones cambian. and there's days when you believe ideas, and there's when you even doubt your salvation. Y hay días donde dudas aún tu salvación. but see god, god, when we're willing to change our posture. Cuando estamos dispuestos a cambiar nuestra postura. in the midst of our most painful season. En medio de nuestra temporada más dolorosa. he will fulfill his greatest promises. Él cumple sus promesas. Verse 19, en el versículo 19, what it says. mira lo que dice. The entire family got up early the next morning Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó una and, vez más y fue a adorar al Señor. Then they returned home to Ramah. De Ramá. When Ilkana slept with Hannah, when el 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 slept with, Hannah el slept with Hannah, the Lord remembered her plea. Heaven is listening. Even when you think that your prayers are not crossing the roof of, the roof of your house, When Elkanah slept with Hannah, El Cana se acostó con Ana. El Señor se recordó de su súplica Think Piensa en esto. Porque lo último que queremos hacer en nuestro dolor es callar the nombre de the name orarle al señor to pray before the o orar y amar su nombre and look what it says in verse twenty and in due time y a su debido tiempo she gave birth to a son dio a luz un hijo she named him she named him Samuel for she said al que le puso Samuel porque dijo I asked the Lord for him se lo pedí al señor are you with me si Hannah goes back así que regresa to fulfill her promise a cumplir su promesa see pain el dolor te va a hacer crear una transacción con Dios. Said, child, Ella le dijo, si me das un hijo, give back to you. te lo voy a devolver. If you give me my family, si me das mi familia, I'll give them back to you. te la devuelvo a ti. If you give me my business, si me das mi negocio, I'll give it back te lo te entrego you. a ti. Tienes que dejar que Dios lo toque. Deja que Dios toque tu situación. in verse 26, in el versículo 26 know what it says do we have verse 26? we don't have verse 26 Señor, sir Señor, this Hannah talking to Eli the high priest sir do you remember me Hannah asked Señor, ¿se acuerda de mí, Ana, hablándole al sacerdote? I am the very woman who stood here several years ago praying to the Lord think about that Several years? Muchos años. How can you endure that painful situation for several years? ¿Cómo vivir esa por años? You can. When you understand that your pain has a purpose, and if God has checked off on this, y si Dios lo ha he's going to use it for His glory, and for your advancement, y and fulfilling whatever He promised you, y el lo que él te ha And look what it says in verse 7, 27, Ciclo 27 para I ask the Lord to give me this boy. Le pregunté al Señor que me diera el niño y ha concedido mi petición. ¿Qué si Dios te pone en una situación en una temporada oscura para que enseñarte que confíes en él heart, con todo tu corazón mind, con toda tu mente soul, con toda tu alma strength, y con toda tu fuerza? Que si él permite a que estés esquinado. Para que aceptes el hecho que él es lo único que tienes. Cuando constantemente tienes opciones, sigues rindiendo tu fe. Y fe es una arma poderosa. Dios te pone en esos lugares. Para que tú le confíes. Para que confíes en el tiempo de Dios. Y que esperes la libertad de Dios. I factor in my last two months, el factor más grande en mis últimos dos meses ha sido el tiempo. Aún tuve que luchar con mis pensamientos. ¿Qué si que si no regreso a tiempo, o que si me tomo mucho tiempo, o que si se deshace todo, todo lo que pasa en la mente de un pastor, y lo único que escuchaba, yo estoy en control, yo estoy en control, para el rendir control, es Hace toda la diferencia en tu vida. Y te da, y te sientes recompensado. Si Dios permite todo esto, para traerlos a una madurez espiritual. We need to understand that God is performing surgery on our life. Dios está haciendo una cirugía espiritual en nuestra vida. God is making a fundamental change in who we are. and who we will be el está haciendo cambios fundamentales en quién somos y en quién nos vamos a convertir do you want to experience a moment where you know for a fact Quieres experimentar un momento donde tú sabes que jamás vas a regresar a eso. Es posible. ¿Sabes por qué es posible? Porque servimos a un Dios de libertad. Y pensamos que es imposible porque ya el dolor se es normal para ti. change Nada va a cambiar. Todo es lo mismo. Hurt me. Todos me van a lastimar. It may be. Lo que sea. Pero tenemos que entender que Dios está haciendo estos cambios who we are en quién somos y en quién somos. Para convertirnos en lo que él ha diseñado para the, nosotros. The next life la próxima parte de tu vida a va a requerer que seas una, un nuevo tú. Y la única manera Become a new you, y la única manera de convertirte en esa persona nueva es, to experience a rebirth. es experimentar un renacer. You know what a rebirth is? ¿Saben que es un renacer? Check this out, es el endless cycle. Es un ciclo que nunca termina. Of birth, de nacer. Death, morir. Rebirth, renacer. Birth, nacer. Death, morir. Rebirth, renacer. The son las diferentes temporadas de nuestras vidas. Vamos a darle vida a algo nuevo. Pero hay ciertas cosas que tienen que morir. Y ciertas cosas que van a renacer. Y eso es un proceso en sí doloroso. Pero las recompensas son aún más grandes. Y yo creo that what you're going que lo que estás viviendo es Dios, es Dios, y Él te permite que pases por ahí, so para que renazca tu nuevo ser. Y yo creo por eso es lo que está pasando eso. Y con esto termino. Season, en esta temporada, do not fear no temas cosas. No temas a que las cosas se cam que cambien porque sí si te van a avanzar. Y para que la expansión se lleve a cabo. Dios está removiendo las cosas que tú ya has crecido y las has dejado atrás. No longer cosas que ya no son necesarias en tu vida. Or no o cosas que no sirven propósito en tu vida. So you have to Así que tienes que entender what's in your life, lo que está pasando en tu vida. Pero también tienes que cooperar. Es muy fácil rendir algo y que Dios te guíe. Hay que que tú sigas peleando con la incertidumbre. Y si tú tratas de estar en control de cada situación. ¿Quieres controlar el resultado? Quieres controlar a cada persona en tu vida. Yo creo that God wants us to with him que Dios quiere que comencemos a cooperar con Él, Even if it's painful, aún si es doloroso, he's get you porque Él te va a mejorar. What God has given you lo que Dios te está dando, and the places he's bringing you y los donde él te está llevando, are far greater than what he's removing from you. You have to trust him. Que en Dios. Can I share a story? Puedo una when we first enter this place primero entramos en este we literally strip it apart um, quitamos todo las paredes, todo. and there was a mess here. Había una destrucción aquí adentro. Este edificio es de 1929. I think we're done good with renovations. Yo creo que hemos hecho bien a través de los años con renovación. stepped on a nail. Fue durante esa temporada donde paré encima de un clavo. Have you ever stepped on a nail? No I'm like, step on a nail. Like, where you just, feel it, just Y sentí que traspasó mi zapato hasta mi pie. your head. Hasta lo sentí que subía mi cabeza. So my, my foot was like this swollen. Tenía el pie bien hinchado. Me, I, 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 had a, how you say, the, the, needles, the needles, the, the needles. No. Stitches. no, no, stitches. Acupuntura, right? I had massages, I had so. Que me dieran masajes, acupuntura a todo lugar. I elevated, I put it down, I, I did all kinds of al things. Pie, lo bajaba, hice de todo. For two weeks. It just got worse. Y se la cosa. And I went to this swami here on Central and Twenty Something. Swami. No, I think it's Los Amigos mm -hmm. swami. Oh, on Jefferson. On Jefferson, yeah. somewhere around there. Mm -hmm. I go to swamis too. Don't be hating yeah. on me. <laughs> yep. they have I, a I love food. I love the food in the swami. Nos encanta la comida en el swami. So anyway, I went to this massage booth. fui the a un vestíbulo ahí donde hacían masajes y intentaba yo comunicarme con la chinita pero porque no hablaba inglés y le dije mira mi pie y me respondía en su idioma y yo no le apuntaba mi pie necesito ayuda y ella se quedó viendo

y me pegaba la mano She wouldn't say this. she was just like, 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 me quitaba la mano Como diciendo déjame yo sé uh, lo que hago quería que me dijera que ella sabía lo que so estaba haciendo So she grabbed agarró I said, no, no, mi no, pie no, no, no. y elevó el martillo y dije no I said, no, no. Like, like, I didn't know what said. all I said was oh like <laughs> And Koreans tell me if you say Seo it's like goodbye or hi. But, but if, if you kind of sing it like it's like that's being that's being nice, right? That's being nice. Yo que fuera and and she's so like me la mano. something just spoke to me. Y algo me habló en ese Trust her. I'm <laughs> Alright, Lord. Dije, Señor, te trust confío her. a ti, pero no sé de ella. Anyhow, long story short. I yield to her. Así que me rendí a ella. She got my foot, agarró mi pie. And can you believe she started y comenzó como a martillearlo. Mi pie. <laughs> <laughs> all I can still, okay, trust y que el Señor lo a confiar. Y después me lo vendó. Next day, y al otro día. Todo lo morado. Was, todo lo hinchado. Se desapareció. ¿Qué si Dios

En cuanto tú comiences a mirar las cosas que comienzan a quitarse de tu vida, entiende que no es algo malo. Si tú miras que puertas se cierran, entiende que no es necesariamente algo malo. Si tú miras que hábitos y mentalidades de tu pasado comienzan a desvanecer, entiende que no es algo malo. If you start to feel childhood pain. Si comienzas a revivir el dolor de tu niñez, I want you to understand that it's not a bad thing. Quiero que entiendas que no es algo malo. I believe. Yo creo. That whatever you're going through. Que lo que tú estás pasando, God. Dios, Who is a master builder, que es un maestro constructor, te tiene exactamente donde él quiere que estés. Ahora él te pregunta: Do you trust ¿Me confías? ¿Le confías a Dios? That's why I believe por eso yo creo que todos estamos pasando por dolores de crecimiento y expansión. He is preparing us. Yo creo que él nos está I cannot recall back in December I shared with you. Si se que les en that January and February were going to be critical months. Remember? Que mes de enero y febrero a meses críticos. And I told you that I believe God was going to prepare you. Y te dije que Dios iba a preparar. To get us. And preposition is for expansion. Another thing I want you to take away tonight. Expansion is not a theme. Expansion is una cosa. Expansion is God's lifelong promise to you. La expansión es una promesa de toda una vida para ti. Word, desde el momento que concibiste esa palabra, heaven, hasta el día que llegues al cielo, you will forever in areas. siempre vas a expander. Worker, porque el Dios que obra milagros está aquí. Está aquí. ¿Lo crees? Open up, lift up your hands, Levanta tu mano. And I want to invite you tonight te quiero invitar esta noche. Of what you're going through, que al pesar de lo que estás pasando. Regardless of what's happening, o de lo que está pasando. Regardless whether you understand, o si lo entiendes o no. Regardless of anything else, al pesar de cualquier cosa. I want you to just surrender tonight. Yo quiero que te ri lo rindas a Dios en esta noche.